Son todos ahora, ahora te metemos en todos los temas todo legales. Tierno. El tema Flor Peña, que fue ayer a última hora, recuperó finalmente su Instagram y 6 millones de seguidores. Ahí estuviste vos también con Leguizamón, ¿no? Con Martín y con Josefina, que nos dio una mano también grandísima, que es una de las chicas que trabaja también con nosotros. Sabés que sí, es un claro ejemplo de cancelación y de discriminación. Nosotros igual vamos a seguir con las denuncias que hicimos, hasta en el INADI. O sea, muchos dicen, che, ¿para qué denunciás en el INADI? Mira, todo suma y todo sirve, y esta es una clara muestra, ¿no? ¿Y qué hicieron distinto? ¿O hubo que esperar el tiempo a que lo que habían hecho transcurriera? En realidad nosotros tenemos ciertos vínculos con personas que están muy cercanas a la plataforma, y empezamos a hacer una tarea muy, muy minuciosa y muy gradual de molestia, ¿no? Claro. O sea, más allá de la denuncia, más allá de las distintas presentaciones que hicimos en distintos organismos, creíamos que realmente era una verdadera injusticia, porque una plataforma no te puede así cancelar un día para el otro y decirte, vos con 6 millones de seguidores, yo te puedo apretar el botoncito de love y desaparecer del mundo. Claro. ¿Y por qué crees que hay desaparecer del mundo, ¿no? Claro, este encono en particular con Florencia Peña. ¿Por qué crees? ¿O sabés? Yo creo que, bueno, hay muchas situaciones, o sea, muchas sospechas. Yo creo que a veces la ideología, la política, la forma de expresarse. No creo que Florencia haya exhibido o mostrado nada que no muestren otros. Que esté prohibido. Eso decía ella, o totalmente. Que otros, es más, pusimos ejemplos en las denuncias que realmente eran una vergüenza. O sea, ¿cómo pueden cancelar a Florencia cuando ves que hay cosas que realmente... Sí, son mucho más cancelables que lo que es el contenido que ella puede subir. No hay cosas que tengan realmente mal gusto. O sea, ella utiliza sus redes y aparte tiene una gran beta comercial. Sí, vamos a ver lo que ella, este video lo vamos a ver con audio para justamente compartir con ustedes el momento en que Flor anunciaba que recuperó su cuenta y mantiene la otra. Pero obviamente este es todo un logro teniendo en cuenta esa cantidad de seguidores impresionantes que había perdido. Sí. Sí. Me caí, pero me levanté, un tropezón, no es caída. Recuperé mi cuenta. Bueno, primero, gracias a todos, a todas las que me ayudaron con la nueva cuenta que abrí. Para los que preguntan por qué me la devolvieron, fue así. Finalmente logré hablar con alguien de Instagram Argentina. A su vez también me estaban ayudando desde Europa. Y se dieron cuenta, gracias a que pudimos hablar, de que se habían equivocado con algunas cosas. Entonces revieron la decisión. La revieron y me la devolvieron. Sabía que tenía razón, de verdad lo sabía, porque no había hecho nada malo. Así que acá estamos de nuevo. Bueno, ahora con dos cuentas, así que síganme en Flor de P, va a haber contenidos distintos y contenidos por ahí en conjunto, pero Flor de P vuelve a la carga. Yes. Ahí está. Ahí va. Lo traemos a la